Bueno, bienvenidos un domingo más en el que gracias por invitarnos a entrar en sus casas y en estas oportunidades que nos invitan ustedes a entrar en sus casas, llevamos un espacio inspirador, un espacio único que tenemos en el Depor y al cual lo agradecemos, que es la Galería Pedro Gerson. Pero hoy vamos a tener un cambio, o sea, hoy no vamos a entrar directamente en la galería en sí, sino que nos vamos a quedar en un espacio físico que estaba un poquito antes de entrar a la galería. Ese es un lugar que para algunos representa solamente un pasaje para ir a la biblioteca, para otros es la entrada al Minyan, para otros puede ser el pasaje para ir al archivo maravilloso que tenemos en el Deportivo o ir a una junta tal vez en la sala del Ejecutivo. Para otros también representa ese lugar en la que una vez al año vamos a ver el trabajo que exponen nuestros niños, los niños que participan en las clases de los talleres de fashion o en los talleres de pintura o alebrijes, y que nos llenamos de orgullo. Y ahí vamos las mamás y los abuelos y los tíos y tomamos fotos de esos trabajos que esos niños hicieron. Y una vez al año entramos a ese lugar, a ese espacio que le llamamos el foro artístico. Pero hay otros en los que para ellos ese espacio es el foro artístico, significa la puerta de entrada, significa la oportunidad de dar a conocer sus talentos. Ese espacio para algunos representa un puntapié, significa el momento de ser un artista no conocido a transformarse en un artista emergente y posteriormente en un artista destacado. Y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañen dos jóvenes, dos talentos que supieron aprovechar esa oportunidad que da el deportivo, que supieron aprovechar ese espacio que tenemos magnífico, esa entrada a la galería, que también simboliza la entrada a la galería, el paso previo a poder entrar a la galería. Y ellos tuvieron supieron aprovechar y tuvieron esa oportunidad de darse a conocer para muchos, ser por primera vez a dos artistas emergentes que hoy nos acompañan. Bienvenida Fanny Hayat, bienvenido Mauricio Burm, y bienvenidos y de mi parte agradecerles que supieron aprovechar y tuvieron esa oportunidad de darse a conocer a través del foro artístico y hoy a través de manera virtual de este foro que tenemos. Bienvenidos a los dos. Un placer que compartamos este rato y que platiquemos, que tengamos quienes los vamos a escuchar la oportunidad de conocerlos un poquito más. Tuvimos ya la oportunidad de ver lo que ustedes hacen como artistas y lo que ustedes exponen, pero ahora queremos conocer un poco más en la intimidad a Fanny y a Mauricio. Así que bienvenidos a los dos. Muchas gracias. No, un placer. Me gustaría que se presentaran ustedes. Fanny, si quieres presentarte. Bueno, yo soy Fanny Hayat, tengo 20 años y una de las cosas que me inspiran es el arte. Mi estilo es pop art. Estoy buscando crecer como artista y he tenido varias colectivas, exposiciones. Y pues bueno, yo empecé a pintar por mi gran ejemplo, que es mi abuela, Fanny Hayat, escultora y pintora, y ella fue la que me inspiró a meterme en el arte. Y pues para mí el arte y pintar es terapia. Muy bien, Mauricio, bienvenido. Hola, yo soy Mauricio Wayak y pues también para mí el arte es una forma de terapia, así es como empezó.
viviendo en Israel en una pequeña comunidad de meditación. Pues sí, el arte fue junto con la meditación como una forma de darle claridad a todo eso que pues era muy nuevo para mí, ¿no? Algo que nunca había experimentado. Y una forma de estar más cerca de mí mismo, más cerca de mis emociones, conocerme. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Pero cuándo empezaron con esto de la pintada? O sea, Mauricio, tú nos cuentas que estuviste en Israel, en un retiro de meditación, pero me imagino que de niños serían de esos niños que estaban con los crayones y con los lápices. ¿Cómo empezaron? Yo digo, les pregunto porque, por ejemplo, en mi caso soy todo lo contrario. O sea, como decimos en chiste, reprobé tijeras 1 y tijeras 2 en kinder. Pero es algo que es muy padre poder expresarte y sobre todo desde niños, ¿no? Poder tomar un lápiz o tomar tus pinturitas y empezar. Si ustedes fueron niños pintores, sí, no sé, yo sí. ¿Quién quiere? Mauricio, ¿tú sí? ¿Cómo eras de niño? Así de los que agarraban pinturas y enchastraban. ¿Qué hacías de niño? Pues más bien hasta durante las clases agarraba cualquier lápiz y después de terminar la tarea que estábamos haciendo, siempre agarraba una esquina y me ponía a hacer pues garabatos, ¿no? Ajá. O caricaturas. ¿Y Fanny, tú? Yo empecé como a los 6 años a pintar, pero sí, desde chiquita, o sea, siempre fui muy manual y creativa. Y pues, como veía a mi abuela, siempre que iba a comer a su casa, entraba a su taller y me llamaba mucho la atención los colores y todo. Entonces, pues ya empecé mis clases a los 6 años. Qué padre. Eso les iba a preguntar. ¿Tuvieron una formación más técnica, formación más profesional, escuela de pintura, o empezaron, agarré un lienzo y empiezo a pintar? Pani, tú nos dices que empezaste a tomar clases de pintura. Sí, yo empecé a tomar clases de pintura con el mismo maestro que hoy en día estoy también, sigo tomando clases. Y al principio era más como clases de arte terapia, no era tanto, o sea, de como de hacer obras y así. Y pues poco a poco, no sé, me fue gustando y quise como hacerme de mis propias obras y seguir como aprendiendo más. Okay, ¿y tú, Mauricio? ¿Tuviste una formación más técnica, más profesional, o fue algo más de inspiración? No, la verdad no tuve ningún tipo de formación, al principio al menos, y pues ninguna formal hasta hoy en día. He tomado uno que otro curso viendo videos de cómo hacer ciertas técnicas que me interesan, pero siempre fue algo como intuitivo, ¿no? El darle la oportunidad a mi mano y al lápiz que me sorprendan y me apasiona mucho, entonces mi técnica se fue desarrollando por la constancia, básicamente. Ok. Digo, me da mucha curiosidad. Hay gente, en lo personal, me gusta mucho de repente ir a un museo o entrar a una galería de arte y de repente pararte frente a una obra y sobre todo de un artista destacado. Digo, me ha gustado siempre, incluso de niña, pero vuelvo a lo mismo, mi capacidad es muy limitada, ¿no? Digo, a hacer dibujos de palitos. Pero ¿qué significa para alguien como ustedes que desde niños tuvieron esa inspiración hacia el arte?
el hecho de ir a un museo o ir a una galería y pararte frente a una obra de otro artista, ¿qué significa para ustedes o qué significó para ustedes como niños? ¿Sí lo hicieron, supieron aprovechar esa oportunidad de ver el trabajo de otros artistas? No sé, Fanny, tú. O sea, ahorita que dices lo de los museos y así, por ejemplo, si iba a un museo y veía una obra y me transmitía esa obra a mí, entonces como que mi inspiración fue yo querer transmitir a los demás algo. Entonces por eso también, pues dije, a través del arte puede ser que pueda como llegarle a alguien más y como dejar huella. O sea, ¿entendiste de niña que eso podía ser un canal para ti, para transmitir? Exacto, o sea, esa fue como mi inspiración, que a través del arte puedo como plasmar mis emociones, sentimientos, y así poderla transmitir al espectador. Me encanta me encanta ese concepto y que de niña lo hayas captado, o sea, de poder ver a través de la obra de otro que tú también podías transmitir. Mauricio, ¿cuál fue tu experiencia? Pues realmente de niño pues me gustaba y lo disfrutaba, pero nunca fue algo que me llamó mucho. Empezó realmente en Israel a los 19 años, que pues tenía otros amigos que también pintaban y uno que otro artista que descubrí en internet. Y fue como un incentivo para intentarlo, porque sí veo cómo el arte tiene esa fuerza, ¿no? De transmitir cosas que las palabras nada más no le llegan. Muy bien. ¿Qué artistas los inspiran? ¿Quién como artista plástico los inspira? ¿Pani? Bueno, sí. Yo, o sea, mi estilo es pop art, entonces Andy Warhol para mí es increíble. O sea, él es como que me inspira a hacer como todas mis obras como con el mismo estilo y colores y formas. Y pues sí, como que me basé en su estilo para yo encontrar qué es lo que me gusta y qué, o sea, en qué soy buena. ¿Tuviste oportunidad, digo, hace poco, digo, mágicamente, de repente esta ciudad nos permite que la obra de Andy Warhol estuviera expuesta aquí, en la Ciudad de México? Una exposición increíble que estuvo en el Museo Jumex. Sí. ¿Tuviste oportunidad de verlo? Sí. Sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, digo, eso es algo maravilloso que tenemos en esta ciudad, que tenemos esas oportunidades de repente de que artistas tan trascendentales como Andy Warhol estén al alcance de la mano, ¿no? Que no tengamos que viajar a cualquier parte del mundo para tenerlo. Ha pasado el caso de Andy Warhol. O lo que fue, por ejemplo, hace unos años, la obra escultórica de Dalí, que estuviera en la calle. O sea, caminar por Reforma y encontrarnos con esculturas de Dalí, ¿no? Y digo, eso es impresionante. No en muchas partes del mundo pasan eso. Mauricio, ¿a ti quién te inspira como artista? Pues uno de mis artistas favoritos. No necesariamente tiene que ser un pintor. A veces te puede inspirar un músico, escuchar un músico, algo, o leer un libro también puede haberte ayudado a tu inspiración. Claro. Pues sí, es una combinación de mucho, ¿no? También soy muy amante de la música. Me encanta cantar también, creo mis propias canciones. Y pues sí, de pintura uno de mis favoritos es Alex Gray.
Sí, es, pues, entre todo lo que he visto, me impresiona mucho su forma de, no sé si lo conozcan, su forma de como unir dos mundos, ¿no? Tiene un lado muy realista en el que dibuja venas y los músculos, y como sobrepuesto a eso está el espíritu y mezcla de muchas tradiciones, ¿no? Pero es como esa, pues esa forma de unir lo que es lo físico y lo espiritual. Y eso es algo que me interesa mucho. ¿Y en la música quién te inspira? Ahí vemos tus guitarras, ahí por detrás. ¿Quién te inspira musicalmente? Pues hay muchos artistas que me inspiran como cantautores. Ahorita no puedo pensar en muchos. Medicine for the People es uno que me gusta mucho. Xavier Rudd, Tash Sultana. Como, pues si fuera a decir un patrón en ellos, son artistas que se apoyan en una banda, pero realmente como que ellos son el show, ¿no? Y su mensaje es como introspectivo, de alguna manera, llama a la introspección. Y eso es algo que me interesa mucho de todo tipo de arte. Ok, muy, muy bien. Fanny, nos hablabas que tu estilo es el pop art. Voy a compartir unas imágenes de lo que tú haces para que los demás podamos conocer un poquito más de quién es Fanny, qué hace Fanny. Cuéntanos un poquito de esta técnica de pop art. Bueno, me gustan mucho los colores, muy brillantes, con luz, y soy muy perfeccionista. Entonces, por ejemplo, si yo pinto abstracto, no me gusta, o sea, tengo que ser muy a la línea y como perfeccionista, y eso me ha ayudado mucho en mi vida también, porque, o sea, a través del arte, pues veo que no a fuerzas tiene que quedar la línea exacta y perfecta, y que pues igual se ve bien. Entonces, o sea, también me ha ayudado a mi vida cotidiana, pero sí, me encanta que mis cuadros estén muy coloridos, que, o sea, que estén las líneas bien hechas, no sé, como que en cierta forma la perfección hace que, no sé, que sienta como que estoy pintando libremente. O sea, sé que suena extraño y que debería ser al revés, que pues pintando abstracto y nada más moviendo el pincel y ya sientas como libertad, pero yo soy al revés. O sea, cuando un cuadro es muy como con las líneas y así, es lo que me gusta. No, y se ve increíble, se ven increíbles el colorido que manejas y sí, lo que tú dices, líneas muy, muy definidas, no dejas nada librado a la imaginación, lo que se ve tal cual. Obviamente, me imagino que eso también es un reflejo de tu personalidad, de quién es Fanny, ¿no? Lo que a mí me ha impresionado cuando vi tu obra, Fanny, además del colorido, además de la temática, las dimensiones, trabajas con grandes dimensiones, ¿no? Sí. Más o menos, que por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahora, aproximadamente, ¿qué dimensiones tiene? Esa tiene 160 por 120. Sí, estamos hablando de una imagen muy grande. ¿Y te resulta cómodo para ti trabajar en un espacio tan grande? Sí. O sea, primero me gusta como empiezo con una idea primaria y ya de ahí voy como transformándolo.
pero sí me siento, o sea, sí me gusta que esté grande la obra. Se aprecia mucho. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora algo de Mauricio, para conocer un poco de la obra de Mauricio. Y mientras lo vamos viendo, Mauricio, también, digo, la misma pregunta, ¿qué te gusta trabajar? ¿Sobre qué materiales te gusta trabajar? Digo, eso es bueno, un poquito lo que nos hablabas de ver un poco más adentro de la imagen, ¿no? Ese corazón en la guitarra u otras imágenes en las que se ven, como tú decías, las venas dentro del cuerpo. Platícanos Claro, un poquito de tu técnica, ¿qué técnicas utilizas? pues a mí me gusta mucho combinar y experimentar. La verdad que si no sé hacer algo me emociona aún más. Y pues sí, como me gusta explorar todo el pasado que es dibujo con plumones, este que es abstracto o de chorreado acrílico. Pirograbado, he hecho uno que otro mural. Y pues sí, siempre es eso, ¿no? El intento de ir más allá de lo, pues, de lo realista. Okay. Qué colores te gustan utilizar? Porque veo, digo, por ejemplo, en el trabajo de Fanny maneja siempre colores muy fuertes. En tu trabajo, Mauricio, de repente, por ejemplo, como el que estamos viendo ahora, hay un colorido muy fuerte, pero por otro, el anterior, por ejemplo, que veíamos, en más monocromático. ¿Qué te hace, tener esa variedad de colores? ¿O con cuáles tú te sientes más cómodo? Pues la variedad viene de lo mismo, ¿no? De cómo me siento al momento de estar haciendo la obra, de iniciar. Pues eso influencia si voy a agarrar una hoja de papel, si voy a agarrar un lienzo o un pedazo de madera y hacer un pirograbado. Sí, como que uso los colores, toda la gama de colores para expresarlo. Ese me gusta mucho. Este está muy padre, muy padre. Este lo hice ahorita en la cuarentena como una queja hacia mí mismo de no ver tanto el celular. Ajá. Está muy bueno, sí. Más o menos, digo, para ubicarnos, por lo que veo, está sobre una pared, ¿no? Se ve un poquito hacia atrás, pero más o Sí. menos tus dimensiones. Es un ¿Qué cuadrito te... pequeño, tal vez de 25 por 25 o 30 por 30. Tiendo más Sí, a se lo ve. pequeño, en realidad. Ajá, sí se ve muy padre. Este también está muy padre. Lo que siempre veo es un patrón en cuanto a las facciones de las caras. O sea, sí, de repente de una imagen a otra hay diferencias y diferencias en las temáticas, pero tu patrón es el mismo tipo de facción en los rostros. Sí, pues cambia por épocas, pero sí es cierto. Me doy mucho a como a agarrar una temática y se extiende pues a lo largo de un año, tal vez, o lo que sea que se tenga que extender, ¿no? Y Digo, de repente. ahí en esta imagen están los datos del Instagram de Mauricio para que lo sigan, para que podamos conocer un poquito más de la obra de Mauricio. Después, Fanny, también compártenos, por favor, tu Instagram y tus redes sociales para que la gente que nos está viendo pueda tener oportunidad de seguir conociéndote. Veíamos como técnicas muy, muy definidas en cada uno de ustedes, pero les pregunto, digo,
siendo artistas emergentes, Fanny, ¿tú no te ves en el futuro utilizando otra técnica, utilizando de repente, trabajando en escultura o trabajando en algo más abstracto? ¿Sí te ves de futuro o tienes muy definido que el pop art es tu línea? Sí tengo muy definido que el pop art me, o sea, es lo que me gusta hacer, pero sí estaría abierta a probar, no sé, diferentes técnicas, escultura. He visto a mi abuela esculpir y pues sí se me antoja, estaría padre. Uh-huh. Y sí estaría abierta como a probar. Sí, sí te sientes. Muy bien, Mauricio, ¿tú te gustaría de repente, bueno, si nos platicas de que de repente utilizas madera o algo en mural o papel, pero te ves haciendo otra cosa? Sí, espero nunca dejar de explorar las diferentes opciones. Ahora me interesa mucho el realismo, me gustaría aprender un poco más de realismo y regresarlo a esta, pues a esta temática que es constante en mis dibujos, como encontrar una forma de incorporarlo. Más bien eso es lo que quisiera, ¿no? Como ir aprendiendo durante toda mi vida, si es posible, más y más técnicas e incorporarlos. Muy bien. Estábamos hablando recién de por ejemplo, Instagram, de que mucho del trabajo que ustedes hacen lo suben a las redes a través de Instagram. ¿Qué tanto utilizan estas herramientas tecnológicas dentro del arte que ustedes hacen? O sea, ¿qué tanto se apoyan en por ejemplo, redes sociales o otros medios virtuales? ¿Sí los utilizan? Como, me refiero a como artistas, de repente en lo personal sí, o sea, tienen sus cuentas de WhatsApp y tienen su perfil de Facebook, pero como herramienta para el artista, ¿sí las están utilizando? Fanny, ¿tú sí lo usas? Yo la verdad no lo uso tanto, o sea, sí tengo mi Instagram de los cuadros, pero no lo uso mucho, porque te digo, yo empecé como a pintar como más para mí, o sea, era como, no sé, me inspiró mi abuela y pues dije, no sé, puede ser que esto me ayude a estar más tranquila, a dejar el estrés, entonces pues empecé y fue como más como para mí y luego ya vi el potencial que tengo y pues también, ¿por qué no estar en una exposición o sea, vender un cuadro? Y sí, pero yo no uso tanto, o sea, para en las redes sociales. Más bien es como para mí, o sea, pinto para mí, para concentrarme, para expresarme. Tú, Mauricio, ¿qué tanto utilizas las redes sociales o herramientas tecnológicas, llamémosle? Pues sí las uso, la verdad. Todavía no les entiendo al 100%, ¿no? Es un proceso de constante aprendizaje. Pero sí me apoyo bastante en ellas para promocionar mi página, para pues alcanzar a personas nuevas de todo el mundo. Digo, en estos espacios que hemos tenido de abrir la galería a través de las redes sociales, como el día de hoy, hemos tenido la presencia de diferentes artistas. Digo, nos acompañó Salomón Cohen, nos acompañó Tere Meta, nos acompañó Noé Katz, entre varios, Fernando Díaz. Digo, que son artistas, obviamente, con una mayor trayectoria en lo profesional, en el tiempo. Y con ellos platicábamos mucho cómo esta modernidad ha hecho cambiar a que de repente hoy existan galerías virtuales.
antes era muy común, si tú querías, si tú como usuario del arte, digamos, como consumidor de arte, ibas a una galería y ahí podías ver qué artista estaba exponiendo y si te gustaba, lo compras y lo llevas y lo cuelgas en tu casa. Hoy en día, la mayoría de las galerías se manejan como galerías virtuales, incluso colectivos, de artistas que se manejan a nivel virtual, ¿no? Entonces, es una óptica muy diferente y se las preguntaba porque obviamente ustedes son muy jóvenes los dos y me imagino que deben vivir pegados al celular, en sus redes sociales, en su vida personal. Entonces, ¿qué tanto eso lo utilizan también para expresar lo que están haciendo, ¿no? Porque hoy en día a nivel profesional, esos artistas consagrados que de repente tenían un agente y llegaban a la galería y presentaban sus obras, tuvieron que cambiar. O sea, para ellos sí realmente ha sido un cambio y de repente para ustedes, y hacia eso va mi comentario y la pregunta que les hacía, para ustedes es algo con lo cual nacieron, o sea, nacieron con un celular en la mano, nacieron con una computadora, nacieron en una era digital donde todo eso es mucho, mucho más fácil. Entonces, lo podemos visualizar como que es mucho más fácil presentarse, así como lo hacen a nivel personal, presentarse de manera profesional a través de estas redes, ¿no? Cuando para los otros artistas ha sido realmente un cambio impresionante, un salto, hacia otra perspectiva de vida, ¿no? Pero sí, para ustedes está implícito el utilizar estos medios. Sí, Hablando presentan de una artistas consagrados. oportunidad muy. Sí, adelante, adelante, Mauricio, perdón que te interrumpí. Que sí, presentan una oportunidad, pues, que nunca había habido antes en la historia, ¿no? Para, en especial para artistas emergentes como nosotros, pues, es, da la oportunidad de alcanzar a una audiencia mucho más grande sin tener que tener todo el recorrido de consagrarse y pues todas las exposiciones, como toda la tradición que llevaba el arte antes, que Claro. podía hacerlo bastante difícil. Claro. Entiendo. Hablando también un poquito de estas experiencias de los artistas ya consagrados, uno de los temas que hablaba con ellos era el tema de la frustración. De repente, que tienen una idea muy específica y la van a plasmar en el lienzo o en el material que trabajen y no es lo que querían hacer, o sea, y tener ese sentimiento de frustración. Lo hablaba, por ejemplo, con la maestra Tere Meta, y ella me decía de que muchas veces hasta llegó a romper una obra. Esto no es lo que yo quería hacer, esto no es la perspectiva que yo tenía, y llegó a romperla. ¿Cómo manejan ustedes esa frustración? O sea, ¿sí les pasa y cómo la manejan? Fanny, no sé si has tenido esa experiencia como artista. Sí, con varios cuadros, de repente, no que no me salía como yo quería, pero tenía problemas, por ejemplo, se me chorreaba la pintura, entonces ya no quedaba como yo quería que quede, y como mi personalidad de ser muy perfeccionista, pues sí, me frustraba muchísimo, pero pues mi abuelita y mi maestro me dijeron que justo esas como imperfecciones y esos errores hacen que el cuadro esté mejor de lo que yo pensaba y que hasta esas imperfecciones son, o sea, están bien y se pueden llegar a ver bien y las puedes utilizar y las puede, o sea, las puedes utilizar para bien. Entonces, sí me frustraba, pero pues ya, entendí que lo puedo ver para bien. Que digo, lo puedes tomar como que es parte de tu proceso creativo, ¿no? Exacto, sí. Y que también, no sé si un error, por ejemplo, me hace como
pensar en qué podría cambiar de la obra, entonces me llegan más ideas y pues se va transformando hasta llegar a un producto final que nunca me imaginé llegar si no hubiera sido por ese error que cometí. Entiendo. Mauricio, ¿cómo has manejado, cómo manejas la frustración? Pues sí, la verdad es que desde un principio, como no tenía ninguna teoría para apoyarme o ninguna forma como debería de ser, pues hice un acuerdo conmigo mismo de no existen errores, ¿no? No existe lo mismo. Si se me chorrea la pintura de repente, pues eso es lo que tenía que pasar y eso es parte de mi expresión y hay que seguirlo. Y pues así es como he descubierto muchas de mis técnicas que me gustan hoy en día, ¿no? Como siento que en el arte, al menos a la forma que yo me acerco a él, no pueden haber errores, porque es mi propia historia. ¿No? Algo que viene dentro de mí y no sé lo que voy a pintar, por eso mismo estoy pintando, para descubrirlo. Entiendo. ¿Cómo, digo, para que los estamos conociendo por primera vez como artistas, nos ilustremos un poquito ese momento? ¿Cómo es la rutina de cada uno de ustedes como artista? ¿Les gusta trabajar en la mañana? ¿Les gusta trabajar en la tarde? ¿Tienen un espacio dedicado solamente a esto? ¿Con qué se acompañan? ¿Les gusta poner música? ¿Están solos? ¿Están acompañados? O sea, ilústrenos cómo es ese momento en el que se ponen a trabajar. Fanny, ¿cómo es esa rutina tuya como pintora? Bueno, yo pinto en el taller de mi abuelita que está en su casa. Entonces, todos los lunes tengo clases ahí. Pero también los días que voy entre semana me meto al taller y pinto. A veces, la verdad, me inspiro más y a veces no me inspiro mucho. Entonces, tiene que ver como con mis emociones, de cómo me sienta, si quiero o no seguir con el cuadro que empecé o si... O sea, hay cuadros que, por ejemplo, los empiezo y los acabo en 3 clases, o sea, en 3 semanas, y hay unos que me puedo tardar meses. Es como, o sea, tiene que ver como si estoy muy inspirada o no, y me gusta pintar sola, no me gusta que me interrumpan, me pongo, no sé, me pongo nerviosa, y también me gusta pintar con música, pongo música. Y ¿qué te gusta escuchar? Reggaetón. Sí. Pero, o sea, como que... Te vale todo. Y sí, me gusta que, o sea, estar yo sola en el espacio. Una pregunta, porque hablas mucho de tu abuela, que digo, es una artista muy, muy reconocida. En ese espacio, ¿compartes el trabajo con tu abuela? O sea, tú trabajas sola, pero... ¿de alguna manera compartes el trabajo con tu abuela? Sí, o sea, las dos pintamos en el mismo taller. Y claro que cuando entro a su taller y veo sus obras, también son las que me inspiran. Y ella de repente entra y me ayuda. O sea, mi abuela es la única persona que sí puedo, o sea, que sí puedo tener junto de mí cuando estoy pintando. No sé, me importa mucho su visto bueno de ella. También me ha enseñado mucho, muchas técnicas, y sí, me gusta muchísimo compartir con ella, no sé, algo tan bonito, como hace mi relación más especial a comparación de todas sus demás nietas. Qué padre lo que dices y qué bueno poder compartir ese momento juntas, ¿no? ¿Se han vuelto críticas una de la otra? Sí.
Sí. ¿Tú te has vuelto crítica de tu abuela? O sea, ¿ves el trabajo de tu abuela con otra, con otros ojos? Sí. O sea, y a veces también ella me pide opinión y me dice que le ayude. Siempre que termino un cuadro, me lo enseña igual para que yo dé mi visto bueno. Y como que ella aprende de mí y yo aprendo de ella. O sea, tenemos Qué bueno. técnicas muy diferentes, pero o sea, ella pinta muy abstracto y yo, pues, todo lo contrario, pero nos ayudamos. Qué bueno y qué buena experiencia poder compartir esto con tu abuela, ¿no? Eso obviamente les va a dejar a las dos una ganancia impresionante. Mauricio, ¿cómo es tu rutina? Pues así de un tiempo del día no tengo, más bien es como de acuerdo a cuando siento que es necesario expresarme de esa forma. Y pues sí, una vez que estoy, que sé que voy a dibujar o voy a pintar, pues tengo mi espacio, pongo mi música o algún podcast, alguna de esas cosas. Y pues para mí es como una meditación, ¿no? Casi como algo muy íntimo, que me gusta ya sea hacerlo solo o pues rodeado de otros artistas como que están en el mismo espacio, ¿no? Porque es pues un momento muy, muy íntimo con uno mismo. Entiendo. Entiendo, y te sientes cómodo de repente en esa soledad, pero acompañado también, ¿no? Me siento muy cómodo, me encanta. La verdad es que una de las cosas que aprendí en este centro de meditación que más estoy agradecido es el estar bien con mi soledad, ¿no? Con en un cuarto absolutamente solo o donde sea que esté y darme un espacio para expresarme y para descubrirme. Sea lo que esté sintiendo, ¿no? No siempre es algo bonito lo que quiero expresar, pero a su voz. Qué bueno. Los dos hablan de repente de esas compañías. En el caso de Fanny está muy marcado la influencia y el apoyo de tu abuela. Pero ¿cómo ha sido en general el apoyo de la familia y de los amigos? O sea, están los dos en una edad muy especial donde uno vive rodeado de chavos de la misma edad y de repente ustedes se están dedicando a algo muy diferente a lo que la mayoría de los jóvenes de la edad de ustedes están haciendo. Entonces, por ejemplo, me imagino que si Fanny estás en tu taller y estás pintando, te llaman tus amigas que, oye, nos vamos a ver en el centro comercial o nos vamos a tomar un café. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo sientes ese momento? No, mi momento de pintar no lo cambio por nada. No sé, es un momento muy especial como para dedicarme a mí. Entonces, no cambio por nada ese momento. Aparte, o sea, es difícil que a veces la inspiración te llegue, entonces no. Sí he dejado de ir, pero lo vale. Y si tienes el apoyo de tus amigos, de tu familia, si sientes, o sea, que sabes que te hacemos el paro, no te preocupes, nos vemos en otro día. O sea, me refiero a una situación muy especial, pero en general, si tienes ese apoyo, esa contención de tus amigos y de tu familia. Sí, de mi familia muchísimo y de mis amigas también, o sea, siempre han estado en mis exposiciones, en las colectivas, siempre me piden que les mande fotos, les gusta mucho. Qué bueno contar con eso. Mauricio, ¿cómo es esa relación amigo, familia, artista?
Pues sí, la verdad no soy mucho de salir al antro, nunca fui, ¿no? De quizás a salir a tomar un café, sí, pero siempre fui más como de reuniones tranquilas. Siempre me ha gustado invitar a mi casa a mis amigos. Y siempre he sido de rodearme de dos o tres amigos o uno que me siento muy bien con él o ella. Y la verdad es que no me afecta tanto, sino que nos ponemos, yo pongo a mis amigos a dibujar. O sea, si estoy dibujando y llega un amigo, le doy su libreta. Que se meta, o sea, si quiere entrar a mi espacio, pues que se Que meta así. comparta el espacio. Lo comparta, sí. Qué padre eso. Muy bien. Una pregunta y les pido honestidad a los dos. ¿Se han visto a futuro que se van a dedicar a esto? O sea, ¿tienen mentalizado que van a su futuro a ser artistas plásticos y que van a vivir de esto? O sea, porque hoy en día pintan y lo están haciendo. No, no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero me refiero a en un futuro vivir del arte. ¿Se visualizan viviendo del arte? ¿Qué va implícito en esto? A que si yo mañana quiero tener un cuadro de Fanny Hayat colgado arriba de la chimenea de mi casa, te voy a decir, Fanny, quiero un cuadro de 1 metro por 1 metro y que sean colores verdes porque me combinan con el tapizado de mi sala. No sé si es clara la pregunta. Sí. No. Ahí se las planteo a los dos. Fanny, no sé si alguna vez lo pensaste, si te visualizaste en ese futuro. Yo, más que nada pintar es como mi hobby. Vi o sea, la capacidad que tengo y por eso sí me gustaría mucho, pues crecer. Apenas estoy como empezando a entrar en el mundo del arte. Pero a futuro no me veo solamente haciendo arte. Tengo también mi carrera, estudio, ¿Qué entonces. estudias? ¿Qué estás estudiando, Fanny? Estudio educación especial en las Américas. Entonces, tengo mi carrera y o sea, sí me gustaría dedicarme a las dos cosas, pero más que nada, si alguien me pide un cuadro que quiere con tales colores y tal forma, no sé si, no sé, no, nunca lo he experimentado, pero, o sea, puede ser que sí funcione o no, pero, no sé, a mí me gusta usar mis colores, mis formas, mis técnicas, entonces sí, puede ser que no, no sé, que no me sienta tan cómoda si alguien me pide una obra como a su gusto, pero podría intentarlo. Entiendo. Mauricio, ¿cómo te ves a futuro? Pues sí, una combinación del arte, quisiera la música también, y también tengo un pequeño negocio de hago productos veganos. Entonces es como ir combinando, ¿no? Si en un futuro tengo suficientes clientes, suficiente exposición para solo vivir de esto, claro, ¿por qué no? Pero si no, pues tampoco pasa nada. Realmente nunca he sido de dedicarme solo a una cosa. Soy muy curioso. Me gusta explorar, me gusta trabajar en diferentes cosas. Pero el Muy arte bien. siempre ha estado ahí, ¿no? Muy bien. Tenemos algunos mensajes de gente que nos está acompañando y que les mandan saludos. Tenemos saludos de Stephanie Entebbe, de Daniela Penjos, Rosita Eisenman. Dice, Mauri, te felicito por todo lo que haces. Espero que te acuerdes de mí.
Y tenemos también un mensaje de Rafael Hayat, dice, orgullo y admiración. Qué padre que los están siguiendo y que los acompañan en todos estos momentos. Estamos viviendo, el mundo está viviendo una situación muy especial, un nuevo mundo, algo que no nos imaginábamos nunca, los que tenemos algo más de años y de experiencia, nunca, nunca lo vivimos. Y ahora de repente, desde hace unos meses, el mundo se paró y nos obliga a vivir una nueva realidad. Hoy estamos en esta nueva normalidad, como se llama, y eso ha significado cambiar muchas cosas, cambiar rutinas, cambiar trabajos, cambiar relaciones familiares. ¿Qué ha significado para ustedes esta nueva realidad como artistas, ¿no? ¿Ha implicado cambios en lo que están haciendo, un cambio en la inspiración, en estar frente al lienzo y manifestarse de otra manera? ¿Este periodo de cuarentena los hizo cambiar en algo? Fanny, tú. Yo, la verdad, en la cuarentena no he pintado nada. Porque pues del taller de está en casa de mis abuelos, pues al principio no había forma de ir con ellos a su casa. Claro. Pero justo ya el lunes mañana es ya mi primera clase después de 4 meses. Y sí estoy ya muy emocionada por ya tomarla. Siento que sí ya me hacía muchísima falta. Y pues todavía no experimento si cambié de, no sé, si me gustaría intentar algo nuevo, pero pues a ver qué, mañana qué idea me sale. A ver, después nos cuentas, a ver qué salió. Sí. Mauricio, nos mostraste una imagen de algo que hiciste ahora en la cuarentena, déjame volver a poner esa imagen. Pero sí, ¿qué ha significado para ti como artista este periodo? Pues creo que es esta, ¿no? Pues es muy fuerte. Todo el mundo está experimentando algo completamente nuevo, un rango de emociones que nunca habían tenido, ¿no? Al menos no de esta forma. Y pues sí, siento que en lo personal el arte me ayuda muchísimo, ¿no? El poder hacer esto que pues viene de un sentimiento de completa frustración, ¿no? De ver el teléfono y ver puras malas noticias y que casi casi el mundo se está acabando, ¿no? Y sí, todo tipo de distracciones y de como un mar de emociones, ¿no? Cuando abres el teléfono o ves las noticias es mucho. Y poder transmutarlo a una imagen que hasta se ve un poco, bueno, yo lo veo alegre dentro de todo lo que expresa. Sí, ayuda mucho. Muy bien. Analizar. Sí, sí has sentido que el arte te ayudó a sobrellevar mejor la cuarentena. Sí. Sí, totalmente. Y el arte, la música, pues yo siento que el expresarse de la manera que sea es una forma de sanar, ¿no? Una forma de, sí, de sanar, de sobrellevar mejor las cosas. Qué bien, qué bien. Me encanta esa visión no tan negativa del momento. O sea, siempre hay que buscar lo bueno, lo positivo de una nueva experiencia. O sea, todos estamos viviendo una nueva experiencia de vida, ¿no? Tenemos acá otros mensajes para compartirles.
Jessica Bejar, bravo, fan de su mamá. Un mensaje que tenías, Mauricio, dice: soy Shoshana, fui tu moral a Naye y te felicito. Raquel Bagdadi, bravo, fan, Ar y Mir. Ya nos quedan pocos minutos para terminar esta plática que personalmente encantado y los he acompañado a ustedes dos en la inauguración de sus exposiciones en el foro, de la cual tengo recuerdos preciosos, en el caso de Fanny, tu colorido, tus imágenes, esa explosión de figuras, en el caso de Mauricio, algo mucho más introspectivo, que expresa mucho, mucho de ti, muestra mucho de ti lo que estabas haciendo. Recuerdo uno de los cuadros que tenías que era sobre de tu hermana. Era de una lámina de tu hermana que me impactó mucho verla, y me encantó y la tengo muy vívida, muy, muy presente, y te lo agradezco mucho, Mauricio. ¿Qué significó para ustedes esa primera experiencia? Tengo entendido que para los dos era la primera vez que exponían y tuvieron esa oportunidad, ese puntapié inicial, tenerlo en el foro artístico del Deportivo. ¿Qué significó para ustedes ese momento? ¿Cómo, si nos pueden compartir, porque de repente hay gente que nos está escuchando y que tal vez no sabe que está ese lugar o no sabe cómo llegar a ese lugar y ustedes tuvieron esa primera experiencia? Entonces, si muy brevemente nos comparten cómo fue esa experiencia y cómo fue la preparación para esa experiencia. Fanny. Bueno, algo que yo aprendí en esa exposición fue la primera vez que pongo todos mis cuadros, siempre es en colectivas y solamente podía llevar dos y era con más artistas, y esta vez pues fui yo sola, y no sé, algo que he aprendido es que todo siempre comienza siendo un hobby hasta que te das cuenta que eres lo suficientemente competente para poder llevarlo a más, y que es un sueño que pues lo puedes cumplir y que se puede hacer realidad. Y pues, no sé, al principio a mí me parecía muy lejano poder tener una exposición de mí sola, o exponer un cuadro, o pintar así de bien. Yo lo hacía porque me tranquilizaba y me gustaba. Y pues, no sé, como que sí te das cuenta que puedes alcanzar y puedes ir más allá de lo que tienes en mente en un principio, pues lograr muchas cosas, y lo más importante, pues no darte por vencido, pues seguir experimentando y echarle ganas. Muy bien, muy bien. Mauricio, ¿cómo fue esa primera experiencia para ti? Pues sí, fue algo completamente nuevo. Una experiencia que estoy muy agradecido, primero que nada, con el Deportivo, contigo, con José Manuel. Y pues sí, es algo muy interesante. Fue como, hay un cierto nivel de vulnerabilidad que viene con expresar todo lo que viene de tus entrañas, ¿no? De tu sentir. Y fue algo muy bonito que me abrió a la opción de seguir haciéndolo, ¿no? Normalmente, pues necesitas algo que te empuje a llegar a una galería y ustedes abrieron la opción de hacerlo a alguien como yo, que no soy conocido, ¿no? Y es algo muy bonito. Muy bien. Digo, no eras conocido, ya sos más conocido, y de eso se trata. Les agradezco muchísimo a los dos. Les voy a dejar una tarea, les voy a dar un compromiso a los dos. Como estábamos hablando antes, estamos en un momento muy especial y estamos viviendo circunstancias muy especiales
que han transformado indudablemente la vida de todos y han transformado, en nuestro caso, el día a día del deportivo. Hemos tenido que transformar un deportivo de vida al aire libre, de ejercicio, de 1000 personas en nuestras instalaciones, se tuvo que transformar en un deportivo virtual. Nunca se apagó, ahí estuvo desde el primer día de esta cuarentena, clases por Zoom, pláticas por Facebook Live, domingos familiares, días de semana con presentaciones de libros, ejercicio para los niños. O sea, el deportivo nunca se apagó, al contrario, pero sí ha implicado un cambio radical. La intención que tenemos es que de alguna manera este momento que estamos viviendo quede plasmado, y quede plasmado como un recuerdo. Y estamos con la intención de crear un jardín del arte en el que, a través de las obras de artistas como ustedes, quede plasmado este momento que hemos vivido. Entonces, los invito a los dos a que se inspiren y nos hagan llegar alguna obra que ustedes quieran transmitir sobre este momento que hemos vivido. Después José Manuel les va a hacer llegar un poquito más las reglas. La idea es que lo plasmen en algo que tengan en sus casas. No tiene que ser un lienzo, no tiene que ser nada en especial. Puede ser en una lata de conservas que tengan vacía, en una macetita, en algo que tengan, que nos hagan llegar su inspiración y que nos transmitan qué han sentido en estos momentos. Se lo estamos pidiendo a los artistas y también se lo estamos pidiendo al público en general, que utilicen este momento también para transmitir el momento que estamos viviendo. Así que les dejo el compromiso y la invitación para que, a través de esa obra, quede plasmado este momento y quede la obra de ustedes, nos siga acompañando día a día en el deportivo. No tengo más que agradecerles a los dos, ha sido un momento muy, muy padre y muy inspirador. Espero que sea muy inspirador para muchos chavos como ustedes que tienen las ganas y que tienen ese bichito que les está picando de darse a conocer, que sepan que hay un lugar, que sepan que hay un espacio donde la finalidad justamente es esa, darles todo lo que necesitan para que se puedan dar a conocer. Y por el otro lado también que esto sirva de inspiración para muchos papás que de repente mandan a sus hijos a las clases de pintura o de alebrijes, y que de repente son niños chiquitos y que están empezando en algo, y que pueden llegar a ser los artistas que hoy son Mauricio y Fanny, o que se pueden dedicar a esto y que les va a gustar y que los va a inspirar. Y de mi parte, agradecerles a esos papás que apoyan a sus hijos, aunque de muy niños, a que hagan lo que realmente les gusta. Aprovecho ya la oportunidad y paso el aviso de que las inscripciones están abiertas, de que mañana empiezan en una modalidad muy especial, parte física y parte virtual, o sea, modo híbrido. Mañana empiezan las clases, mañana el Depor vuelve a tomar un poco de esta nueva vida y de esta nueva normalidad. Así que los invito a todos a seguir en esta nueva normalidad, porque el Depor ahí sigue. Agradezco profundamente nuevamente a Mauricio y a Fanny que nos hayan acompañado. Agradezco a todos los profesionales del deportivo que nunca han bajado la guardia. Al contrario, ahí están, al pie del cañón, a que el Depor siga más vivo que nunca y siga siendo la casa de todos. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado y aquí seguimos, nos
seguiremos encontrando con nuevos artistas y con nuevas inspiraciones. Gracias a todos y buen domingo. Gracias.